Y el tigre se da la vuelta. ¿Qué? El tigre se da la vuelta. Oye, disculpa que te lo haya dado así, ¿verdad? No, estás loco, está súper bien. O sea, la has guardado. Yo sí. Creo que ayer te vi con esta carta, ¿no? Sí, sí, la tenía ayer. Y la tenía bien guardada acá porque no quería que nadie la vea. Hoy vine en modo reservas. Modo reservado. Vaya, ¿sí? Ni siquiera a ti te voy a decir nada. ¿No? No. Es que ¿para qué va a pelear conmigo? No, si yo no tengo que pelear contigo, porque usted me busca la lengua a mí. ¿O para qué me va, para qué me tiene que decir algo a mí? Tú a mí no me tienes que decir nada. Pues no voy a decir nada, pero tú me buscas la lengua a mí siempre. Si quieres estar cerca de ella, ya vos viste cómo se comporta con vos. Ya vos viste cómo te habla. Ya vos viste cómo te trata. Ya vos viste lo que ella te ofrece. Pero cuando yo tenga 35, tú vas a tener 29. O sea, bueno, ahí va a estar más parejo, cacha. Ahí va a estar como Alejandro y Mariela ya. Sí. Sí, sí, como Alejandro y Mariela. Yo estoy de tu lado, en el lado de que te lastimó bastante por la manera en la que te trataba y todo lo que ha hecho hasta ahora. Y para callar la boca, Andrés, ni siquiera voy a hablar de ello. Voy a hablar de ti y de lo que te dije hace 2 días. ¿Se te notaba cómo estabas sufriendo por todo lo que pasaba con ella? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un poco, sí. Te lo he dicho varias veces que entre Andrés y yo hay... Lo sé, mucho más de cualquier cosa, una complicidad, nos llevamos bien. O sea, y yo después de todos los problemas que tuve con él las semanas antes de que él se vaya, creo que 2 semanas antes de que él se vaya, que pudimos hablar justo aquí, como que hablamos y quedamos todo tranqui, igual me seguía cerrando la puerta. Entonces yo dije, bueno, como me está cerrando la puerta, panas. Y me costaba, obvio, porque había un sentimiento de por medio igual, pero me costaba, a pesar de que me costaba, yo decía, no, somos amigos, y ya está. Y lo trataba como un amigo y molestaba con él como un amigo y me corría porque él siempre me molesta, me saca los anillos, me saca cosas, me quita las medias. Sí, yo sé. Es bastante fregado. Entonces me divierto en el sentido de que le sigo el juego y se acabó, ¿me entiendes? Pero no te voy a negar que me pone nerviosa, que se me acerque, que esto, que lo otro. Y también me nace ser cariñosa con él, pero porque yo soy cariñosa. Así como, no sé si te has dado cuenta. No soy cariñosa contigo. Sí, soy. Sí, soy. Puedo hacerlo un poco más si quieres. Entonces, eso, que no quiere decir que tengo una decisión tomada. Ya. Ya, no quiere decir eso. Sí. ¿Por qué? Porque no, porque estoy como, yo creo que lo he explicado algunas veces, estoy en esas de que no sé si enamorándome de nuevo me vuelva a caer de panza a la tierra. Esto es de mi mamá. ¿De tu mamá? Era de mi mamá. Se lo compró cuando tenía mi edad en Grecia. Por eso, como estamos tan cerca... Quiero ir a Grecia cuando salgamos de acá, tal vez. Tal vez y me compro uno igualito y le digo, y se lo regalo, porque ese es de ahí. Y lo quiero tomar como herencia familiar, o sea, lo tengo yo, es de plata, entonces no se dañe. Yeah. Y si tengo una hija, se lo quiero dar a ella. Lindo, ¿no? ¿Y si tenés un hijo? También se lo puedo dar. Está muy lindo. Quiero un hijo. Un hijo. Yo no quiero una nena. Suena extraño, pero siento que es un mundo muy cruel para las niñas. Ya. Y no quisiera que mi hija... Me daría mucha ansiedad pensar que a mi hija le podrían pasar cosas que a mí me pasaron. Ya. Entonces... Prefiero un hombre. Pero sería bonito que se junten para la final. Sí, los consejos que está claro, las estrategias. Para la final. Que se cierre la casa y hagan pareja. Los hagan pareja, los Sebas Ley, estaríamos orgullosos. ¿Tú eres Sebas Ley? Pero marica, no sé, ahorita no. Un día antes ella me escribió por Instagram. Ah. Y me dijo que conmigo no tenía ningún problema, que ella iba a hablar con él. Pero cuando se peleó con Sebastián, se ardió tanto que me aventó a mí al agua y ahí fue cuando dije, no, güey, esto no iba así.